sabes que la vida es corta, el tiempo todo lo apaga. Mira para adelante siempre para iniciar con la retirada. Sabes que la vida es corta, el tiempo todo lo apaga. Mira para adelante siempre para iniciar con la retirada. Bienvenidos una vez más a este segmento en donde todos los chalatecos pues tenemos un espacio para comentar de manera pues profesional, éxitos emprendedores, profesionales, sobre todo aquello pues que nos gusta y que realmente nos motiva a continuar pues en este camino de la vida. Y ahora estamos porque ya tenía yo aquella semillita espinita de tener o de querer tener en este espacio a Franco, que pues muchos chalatecos lo conocen por una trayectoria musical y que de hecho pues fuera de cámara estamos hablando sobre también otras ideas locas que van a escuchar ustedes ahora. Bueno, y no doy paso, pues sí, el nombre pues Franco, pero también tienes un nombre artístico, toda su trayectoria, así que muchas gracias. Estamos acá pues desde parte de su estudio en casa y pues poco a poco también va a comentar sobre sus proyectos. Gracias. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad es que así, de manera personal, admiro mucho el esfuerzo que ustedes están haciendo también como chalatecos, con ese trabajo de estar mostrando lugares de Chalatenango, conversando con chalatecos y haciendo que nuestra cultura se extienda afuera de Chalatenango, obviamente dentro de Chalatenango y también afuera de Chalatenango y de nuestras fronteras también, ¿no? Así que gracias por este espacio y pues aquí estamos para que hablemos un ratito. Así es. Bueno, Franco, bueno, yo lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo ya. Pero bueno, comenzó toda esta participación en la música porque hay algo, una espinita. Conformaron un grupo musical, luego otro, luego comenzaron con presentaciones ya en tarima, conciertos, que muchos pues recordamos también. Y de repente pues fue un boom en qué momento determinado, pues un grupo de jóvenes y cantábamos y pues ustedes daban el todo por el todo en el escenario. Ya luego la vida los ha llevado a diferentes situaciones, pero ¿cómo ha sido todo ese proceso? ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Y que de hecho hay unos videos, vamos a dejar por ahí el enlace de las páginas de donde están esos videos, que de plano, o sea, yo lo veo y digo, es que no es posible que chalatecos estemos produciendo algo tan genial, porque créanme que yo lo veo y uno, pues, no, sí, cada edición, cada video, cada cosita, que la música, que el audio, que yo creo que es un trabajo enorme. Sí. Y es más la satisfacción de verlo ya terminado, que uno dice, fuera de cámara, que la ganancia que va a recibir uno de todo esto. Eso es todo. Realmente es un 20 años aproximadamente de trabajo y que, pues, yo siempre lo voy a decir, la música me ha salvado y me salvó de muchas cosas. Realmente, todos sabemos qué ha pasado en este país en las décadas anteriores. Y todo ese esfuerzo de mi adolescencia, porque empecé desde mis 16 años y la música me enfocó tanto y llegó tanto a mi vida que no dejó que viera hacia otros lados, sino que enfocara la música. Y pues obviamente en la época de los 90s no había mucho acceso a la tecnología, pero como pudimos fuimos recolectando algunas instrumentales, nos unimos chalatecos y no chalatecos con el deseo de hacer música, nos fuimos a la capital cuando tampoco mirabas a tanta gente de chalate allá en la capital, estuvimos tocando con grupos de rock, quienes nos abrieron la puerta en primer lugar en sus eventos en San Salvador. Estuvimos en la primera entrega de premios a nivel nacional a la música
y pues aparecemos por primera vez en una portada de un periódico. Iban siendo sorpresas que a nosotros nos impactaron muchísimo en mí, pues. Algo que desde niño soñé hacer, lo estaba cumpliendo y lo estaba cumpliendo. Llega un punto en el que el país nos regala un espacio en su corazón muy grande y pues obviamente nosotros nos sentimos muy halagados por eso, pero como lo menciona, a medida también las personas van teniendo más edad, sí, las responsabilidades vienen llegando y a veces hay que ir soltando a aquellos que nos gusta mucho. Nos casamos, tomamos un empleo y pues ya el trabajo de la música siempre está ahí, pero va quedando quizás un 50 del trabajo del que todos, el trabajo formal, por así decirlo, y 50 de la música. Aunque a veces yo le pongo quizás un 70 a la música y un 30 al trabajo. Y que relaja, desestresa, une, porque hay lazos, inclusive amistades, se va conociendo, se va armando más. Un equipo, podría decir que es más por pasión. Y pues la familia igual termina uno adaptando, porque pues... O metiéndola en el mundo de uno. Exacto, porque bueno, estábamos sí, fuera de cámara y estábamos por ahí con Chiquitín, vea, aquel emocionado que va a trabajar sí, acá en el estudio. De hecho, se pone a cantar a veces ahí. Ah, vaya. Sí. Yo, la verdad, me siento muy agradecido con la música, porque si bien es cierto, tal vez no hay una etapa tan mediática en estos momentos en mi vida, obviamente venimos de una pandemia, sí, ¿verdad? Y eso pues a muchos nos afectó en varios aspectos, pero me puse a revisar ahí que si, qué información podía encontrar sobre el inicio de la música urbana o el hip hop en El Salvador, y hay dos tesis, uh-huh, que mencionan el nombre de mi grupo allá en los 90. Y me quedo, o sea, hay gente que para poder optar a su grado dijo, voy a estudiar el génesis de la música urbana o del hip hop en El Salvador, y ahí aparecemos. Eso me da mucha satisfacción porque hay personas que le dedican tiempo a uno para poder hacer ese tipo de cosas. Obviamente ahora me siento muy libre haciendo música, lo que le estaba mencionando, traigo unas locuras ahí que ya le presenté a la gente, vienen otras y creo que ya es otra etapa en esto de producir y hacer música. Ya pasó la etapa de que me, bueno, se dieron a conocer, ya marcaron una historia dentro de El Salvador, en la juventud. Y a veces, cuando a mí me preguntan, ¿y usted los conoció? Bueno, voy a decir el nombre del grupo, Pescosada, me dice. Sí. ¿Y usted conoció a...? Y yo, sí, amistad de muchos años. Y la juventud ahora se queda como, ¿en serio? Y de cuando comenzaron, y realmente uno se siente, primero por ser chalatecos, luego pues la edad ya, sí, ya, ya marcamos ya, sí, parte de la historia y ahora de los jóvenes, y ahora ya no solamente está la fase de cantar, sino que producir y guiar, porque eso es bien importante también. Desde que empecé a hacer música tenía también esa espina de querer producir. Obviamente en El Salvador para poder hacer música uno debe de tener clases para poder aprender a tocar una guitarra, tocar un teclado o algún instrumento. Muchos no tenemos, no tuvimos en aquel entonces esa accesibilidad o el acceso a eso, pero ahí es donde se vino lo de la música urbana y yo digo, ¿por qué es tan famosa la música urbana? Porque es fácil. O sea, uno agarra un pedazo de una canción que ya existe, con la tijera que tienen los programas la corta, pone un pedazo aquí, otro pedazo aquí, otro pedazo aquí, le pone una base y ya sonó. Y no se necesita conocimiento de básico de música o de solfa, como le dicen los músicos. Ajá. Entonces, pero a medida uno está avanzando, la misma carrera le va obligando a uno a conocer escalas musicales y a empezar a conocer un poquito más de la ciencia de la música, a tal grado que ya uno controla ciertas cosas y le dan ganas a uno de decir, hey, yo aprendí a hacer esto, hay otra gente que quiere aprender y en verdad hay que compartir ese conocimiento. El círculo de personas o de artistas que tengo ahora
es mucho más amplio que el que tenía antes. Y aunque tal vez, como menciono, no tengo tanta difusión como la tenía antes, pero siento que el trabajo que estoy realizando ahora tiene más riqueza. Para mí es bien interesante eso. Y la calidad es increíblemente, muy, muy diferente pues a lo que se ha mejorado, entregaba. Ha mejorado muchísimo, porque también tuve la oportunidad, y yo no sé, a veces me pongo a pensar que la música hasta donde me ha llevado. Uh-huh. Tuve la oportunidad de ir a un campamento de compositores que se hizo en Guatemala, y quien estaba ofreciendo este campamento era la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. Y llevaron a un productor que es guatemalteco y estadounidense que trabajó con Michael Jackson. Entonces, y empieza a repartirnos todo su conocimiento y todo. Y ahí, fue en 2018, me explotó el cerebro. Realmente me ubicó mucho de cómo se tiene que trabajar en la música en este país. Y realmente, pues, de esas experiencias es que se traslada ahora al proyecto, pues que yo creo que de esa fase es donde pasan las nuevas ideas del decir, yo veo el nuevo contenido y me quedo clavada, ¿y qué porque está haciendo? Suena diferente, sí. Se escucha muy diferente, los videos son totalmente otro mundo, y a veces le escribo y le digo, mire, Chivo, me gustó. Sí, gracias, sí. En serio. Y también debo mencionar a alguien que es muy importante en este proyecto, y es una productora que se llama DG Records, que es un salvadoreño que está en Estados Unidos, y que él dice, hey, están haciendo algo, quiero apoyar, y él aporta económicamente en el aspecto de, por ejemplo, pagar la producción de un video. Entonces, eso es muy importante, sí. Porque yo sé que tenemos las ganas, pero también se requiere cierto grado de economía ahí, ¿verdad? También ese empuje. Que pues realmente igual hablábamos que lo hacemos por pasión, no es porque vaya a retribuirnos miles, millones, sino que es parte también de la satisfacción que uno siente, pues, de estar ahí metido o haciendo, en su caso, yo, wow, me quedé sorprendida con lo que veo yo aquí, yo ni idea, no sé ni cómo se digiere, ¿verdad? Pero sí está. Realmente cuando veo, o sea, en las mañanas del fin de semana vengo, bajo al estudio, ajá, y digo, ¿qué va a salir ahora? Y hoy quiero poner un sonido reggae, y lo pongo y empiezo a hacerlo. ¿Y mañana qué va a salir? De hecho, estoy ahorita a punto de sacar con un grupo una canción que se llama, el género, no me acuerdo, pero es pura guitarras norteñas, y yo voy rapeando sobre las guitarras norteñas, y corridos tumbados le dicen. Ajá. Entonces estoy haciendo esas locuras, estoy haciendo una cumbia con urbana, estoy haciendo, bueno, de todo. Yo le llamo ahora la ensalada, y a veces cualquiera puede decir, sí, pero entonces no estás definido en lo que quieres hacer. No, es que sí sé qué es lo que quiero hacer, quiero sentirme feliz, y así me siento feliz, y así me siento músico, y tengo la capacidad de abarcar todos los ámbitos que me pongan enfrente. Y obviamente que me gusten, ¿verdad? Y es un reto también. Es un reto, sí. Porque también uno debe saber que aunque a uno le guste algo, tiene que ver si encaja en eso. Porque si no encaja, o sea, se va a ver ridículo, por así decirlo, sí, ¿verdad? Pero sí, me encanta esta faceta de mi vida en la música. Como le digo, gracias a Dios, nos han nominado a ¿cómo se llama?, a Mejor Canción de Fusión Latina en los premios Música 503, que es la entrega de premios al día de ahora, la más grande en El Salvador. Engloba todos los músicos a nivel nacional y hace una gala que se va a dar este 19 de febrero en el Teatro Nacional, si no me equivoco. Bueno, vamos a estar pendientes ya ahora que andamos en campo para, pues, a ver si tenemos la oportunidad ahí de estar a la expectativa de, y no, sí, realmente yo me quedo a veces sorprendida de todo el talento que hay en Chalate, que tenemos de todo, hay de todo, y un poquito, una semillita, pues, que damos poco a poco cada uno con cualquier tipo de aporte, pero hay algo
más que a mí me gustaría también conocer y que nos comentara del salto de la música, porque pues lo conocemos con las camisetas largas, las gorras Sí. hacia atrás, aquellos tenis y dándole ahí en escena, que hasta el tono de voz también Cambia y cambia. todo. Y ahora luego en esta otra faceta, en la parte pues de la producción, ¿hay algo dentro del momento de producir que de repente pues fluye y se va compaginando poco a poco, pero hay algún momento determinado en que el cuerpo necesita descanso Sí. y decir, bueno, voy a pausar, luego voy a continuar? Pero lo que quiero llegar es, en ese momento de pausa y de analizar y pensar, ¿ha pasado más de alguna vez que no, voy a reiniciar todo y a darle? Pues sí, definitivamente. Yo siempre también pienso en esto, que cuando uno está produciendo y hace algo y dice, no, esto quedó, me llega genial y toda la cosa, y apaga todo el equipo y me voy a dormir. Al siguiente día, emocionado, baja al estudio y voy a escucharlo y se escucha totalmente horrible. ¿En serio que Sí, haya pasa ese? eso. Entonces hay que borrar todo. Hay que borrar todo y reiniciarlo, definitivamente. Y en la producción, creo que la mayoría de productores que me están viendo saben que uno trabaja en base a inspiración. Hay muchos colegas que trabajan y les dicen, mira, necesito que me hagas este proyecto así, así y así. Y obviamente pues hay que hacerlo porque es parte del trabajo, pero siempre uno espera el momento en el que la inspiración llegue. Y esa inspiración llega, por ejemplo, de qué forma voy a colocar un kick, de qué forma voy a colocar un teclado, un string, dónde voy a samplear, dónde lo voy a quitar, dónde voy a dejar un espacio sin sonido. Todo eso puede hacer que alguien lo vea que es así automático, pero no, tiene su momento de inspiración. De hecho, cuando uno está produciendo las canciones, las escucha, sin exagerar, unas 100 veces. Pero hay un momento en el que tiene que parar y tiene que salir y caminar o ir a distraerse con la familia para darle refresco a la cabeza, darle frescura al oído y venir a escuchar de nuevo. Muchas veces me han pasado que he hecho masterizaciones y las escucho muy finas, muy claras, pero después las escucho opacas. Entonces es bien, bien interesante la ciencia de la música y de la producción, es bien interesante. Y de hecho, pues yo veo que es que realmente a mí me impacta porque cuando yo veo los videos con las personas también con las que trabaja, veo la canción y ahora pues que estamos en esto que editamos, bueno, pocas veces yo edito, yo no edito los videos, yo no lo hago, yo solamente voy como, no, esto lo quiero así, esto que salga de aquí. Y volvemos, y yo soy de las Directora personas que, ejecutiva. yo soy de las personas que a mí me gusta que las cosas a la primera me queden y las ensayo antes para que a la primera me queden con perfección, pero al momento de ustedes de grabar la música y luego viene el video y hacer ese match. Me imagino que es algo Hay fases, titánico o sí, cómo. definitivamente hay fases. La primera fase, bueno, la producción del instrumental o de la canción, ¿verdad? Dependiendo cómo la quieran hacer. Esa es la primera. En el caso de la música urbana, ya hay una base, escribe la persona. Deberían venir con la letra ya en la cabeza para cantarla, para poder meterle sentimiento. Pero la mayoría trae la letra escrita, entonces vienen leyéndola y ahí la van leyendo y así la graban. Pero sale bien, sale bien. Saldría mejor si la trajeran en la mente. Después de grabarla, viene el proceso de la mezcla. Entonces en la mezcla uno hace que la persona que está cantando encuadre con cada uno de los sonidos. Y alguien que aprecio muchísimo y que me enseñó mucho, me dice, mira, es que la música es como que vos pongas en un cuarto a varias personas, pero el cuarto tiene capacidad. Un ejemplo, tiene para 20 personas. No podés meterle una persona a 21 porque ya no caben y no, van a estar incómodos. Entonces, tenés que sacarlo. Si que, tenés que sacar a las personas
que no te están funcionando y meter personas que sí te funcionan. Así es la música, hay frecuencias que hay que bajar, hay sonidos que hay que aumentar, hay sonidos que hay que bajar, o sea, es un universo también. Sí. Después de eso viene el proceso de masterización, que todo productor sabe que el que mezcla no tiene que masterizar, tienen que ser dos personas diferentes, pero por cuestiones de presupuesto las hace la misma persona. Después de la máster, bueno, se viene el trabajo de marketing, de producción de video, de movimiento en redes sociales. El mundo de la música es muy, pero muy grande. Y yo siento que en el país no se está explotando como debería explotarse. Porque hay muchísimos músicos buenos, buenísimos, increíbles. Que, bueno, en la categoría en la que estamos compitiendo con la retirada, ya estaba escuchando con los que estamos ahí participando. Y no, hombre, o sea, gente que buenísima, buenísima. Y la verdad, me siento orgulloso de estar ahí con ellos, compartiendo. Sí. Sí, porque realmente, bueno, ahí van a ver ustedes la retirada, que son de las que pues, yo igual he visto todo el trabajo, toda la trayectoria ya de 20 años, lo sigo constantemente. Y yo realmente, yo tengo un género en mí, yo escucho un género musical diferente, pero cuando yo lo veo y veo todo el trabajo, yo realmente me quedo sorprendida, apoyo muchísimo y ahí voy. Pero ese trabajo que ustedes hacen desde que la persona viene con la idea, le ayudan a focalizar, porque me imagino que hay gente que no, es que el video quiero que aparezca en este momento yo diciendo esto y la música en esta etapa, pero a veces no cuadra, no congenia. No, hasta no eso congenia. Les toca, me imagino, hacerla entender al músico, porque una cuestión es que produce y otra cosa es el grabarle el video y todo lo que lleva una gran etapa, pero hay personas, me imagino, que vienen tercas, que yo así lo quiero y sí. No congenia. Sí, definitivamente. No cuadra la escena. Y por eso a veces doy gracias a Dios por tener el carácter y la personalidad que tengo, porque si alguien me viene así, yo soy bien pasivo, yo lo escucho y le doy su espacio y toda la cosa, y trato después de hacerlo caer en razón, dándole la lógica, ¿verdad? Exacto. Pero hablando de eso, me acordé de algo bien interesante también. He trabajado con una orquesta nueva que se llama Orquesta Sazón. Muy buena, de hecho. Buena. Para la parte de las fiestas, los he visto ahí bien, bien activos y felicito el trabajo de ellos. Pero interesante. Ajá. El saber que sus músicos nunca habían estado en un estudio de grabación. Y lo digo porque son buenísimos. Y cuando uno los ve en vivo y están tocando, se siente toda la energía y todo, pero cuando están parados ahí, la energía se les viene abajo, y obvio, en el estudio de grabación se capta todo, sí. Errores y toda la cosa ahí se captan, hay que ser más finos, hay que trabajar de una manera más exhaustiva, por así decirlo. La retirada, tardó días en grabarse. Me imagino. Porque sí se requería eso. De hecho, también trabaja en esta canción mi amigo Carlos Yalax, que es de Guarjila, un guitarrista muy, pero muy talentoso, que aprecio muchísimo también y agradezco que estuviera en la canción. Y Fat Louis, que sí. También él es mi colega de toda la vida en la música. Y bueno, nació La Retirada. También he trabajado con un grupo que se llama Imperio Rebelde, que son de Sonsonate, Regional Mexicano es lo que ellos cantan, pues yo lo saqué del Regional Mexicano y les dije, vaya, ustedes van a tocar en música, en una base urbana, el Regional Mexicano, se vinieron desde Sonsonate hasta acá. No sabía que eran de allá. De allá son, vinieron a grabar acá al estudio, muy felices también con el proceso de grabación y el proceso de trabajo, y bueno, salió Ella Sabe Lo Que Quiere, ajá. Que de hecho lo grabamos en Atami ese video. Ajá. Y sí, son como retos que me voy poniendo también, digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y ahí voy y sigo en mi cabeza trabajando muchas cosas relacionadas a la música. Bueno, interesante. Yo creo que hay muchos jóvenes ahora en día que les gusta esto de hacer música,
Y está bien apoyarles, porque pues de eso se trata, uno sabe todos los inconvenientes en la juventud que se le presentan a uno, las voces negativas. Correcto. Y las voces de desánimo, como cuando le dicen a uno, ¿para qué vos? Si no traes. Sí. Y lamentablemente pues surgen algunas situaciones, pero el mensaje para todos aquellos que quieren seguirle apostando, tal vez unos lo hagan por hobby y está bien que lo sigan, otros lo quieren hacer como parte de su vida. Y muy probablemente algunos tengan aquel exitazo rotundo que vamos a quedar sorprendidos de verlos jóvenes y verlos ya en una escenografía total, completa. De hecho, en El Salvador hay mucha gente talentosa y mucha gente exitosa, sí, que tal vez no la vemos porque siempre estamos pensando en cosas negativas o viendo lo oscuro y eso nos distrae de las cosas positivas. Gracias a Dios y a la vida que me ha dado la oportunidad de crecer en conocimiento y me ha brindado muchas cosas que me enseñaron a compartirlas. ¿Qué puedo decirle a la gente? Bueno, el éxito no es casualidad. El éxito es la perseverancia. La perseverancia y la disciplina. Entonces, si alguien desea y está enfocado o tiene un objetivo para poder alcanzarlo, esas son claves. Y eso es lo que les puedo decir. Obviamente, en este mundo, mucha gente nos va a decir, ¿para qué haces eso? No puedes hacerlo, eso no tiene futuro. Sí, pero eso es la percepción de una persona. Y una persona no tiene la verdad absoluta, ni dos ni tres. Entonces, mi mensaje quizás sería ese, ¿verdad? Tener disciplina, perseverar, ser constantes y saber que siempre puede haber una piedra nos vamos a tropezar, nos vamos a caer, pero no pasa nada, uno se levanta y continúa. Eso es mi mayor mensaje quizás. Bueno, de hecho bien tomado, porque algo bien real, cierto, la perseverancia y el éxito no está a la vuelta de la esquina y tampoco es un de la noche a la mañana. Mm-hmm. Así es que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Y bueno, Franco, yo así le digo Franco. Así es como todo el mundo me conoce. ¿Tienes su faceta de nombre artístico también? Pues realmente en eso sí me quedé un poquito corto porque todo el mundo me conoce como Ángel Franco y ese es mi nombre. Y de hecho así, sí, ya como algunos otros que cambian su... Tienen otros nombres. Y siempre me puse a pensar, ¿y qué nombre me voy a poner? Pero al final, soy Ángel Franco, ¿y qué voy a hacer? ¿Y ¿verdad? Está en las redes sociales? Como Ángel Franco SB. Ok. En todas las redes, Ángel Franco SB. ¿En Facebook? ¿En Instagram? Instagram, en Twitter. Twitter. En TikTok. En YouTube. Y está la página también de angelfrancosb.com. Ok, uh-huh. Bueno. Para cualquier tipo de información, consejo musical, lo que ustedes gusten. Ahí estamos a la orden. Ahí están a la orden y pues ahí van a ver también otras facetas de la vida de él y sí, de la música y toda su trayectoria. Correcto. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por tomarme en cuenta en su espacio también. Gracias y bueno, seguimos acá entonces. Van a ver ustedes por ahí las redes sociales y todo el contenido pues, que se presenta. Así que se cuidan mucho, lo comparten por favor. Todo el total apoyo a todos los chalatecos y nos vemos en un próximo segmento y saludos. Una chica carismática, libre, no te equivoques, ella hace todo lo que dice, no quiere jugar, nadie la puede engañar, palabras dulces y halagos, liberados por un trago del que quiere besar.